En coordinación con el Conaculta, en lo que son el inicio de los festejos del bicentenario y del centenario. Así que muchísimas gracias, reiteramos su presencia aquí en lo que es el templete del Jardín Libertad. Contamos con la presencia del licenciado Rubén Pérez Anguiano, secretario de Cultura del Gobierno del Estado. Profesor César Cárdenas López, director de enlace con los municipios de la Secretaría de Cultura. Profesor Omar Cárdenas López, director de Educación, Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Colima. Y también un fuerte aplauso, por favor, a los héroes de la independencia. Y a continuación el mensaje de inauguración a cargo del licenciado Rubén Pérez Anguiano, secretario de Cultura del Gobierno del Estado. Muchas gracias, muy buenas noches a todos ustedes. Muy breve, solamente para comentarles que hoy damos inicio en varios municipios del estado, en la mitad de los municipios de hecho, con este programa, Colima Vive el Centenario y el Bicentenario. Es un programa muy ambicioso que va a buscar llevar a los 10 municipios, y no solamente a las cabeceras municipales, sino también a muchas comunidades rurales, a barrios y colonias, muchos de los proyectos artísticos y culturales que han sido susceptibles de apoyo, de estímulo por parte del gobierno estatal y por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Es un programa muy ambicioso, insisto, porque además participan los 10 ayuntamientos de Colima. Yo le doy las gracias a los 10 alcaldes, a la alcaldesa y los 9 alcaldes restantes del estado, que han participado con mucha emoción, con mucho interés, en que estos festejos se realicen de una forma ordenada y feliz. Son más de 200 eventos en todo el estado, de aquí hasta el 31 de octubre, incluyendo, por supuesto, los eventos del 15 y del 16 de septiembre.
el 15 de septiembre, además de eventos como los que están viendo ahorita. En este momento tendremos conciertos muy importantes con artistas nacionales y también el día 16. Y esto va a ocurrir en los 10 municipios. Nuestro señor gobernador del estado ha estado muy al pendiente de este proceso, el licenciado Mario Anguiano, les manda un saludo muy cordial. Él está trabajando precisamente en estos momentos en un foro sobre seguridad que se va a celebrar en los primeros días de la semana para garantizar aún más el esquema de seguridad en la entidad. Por supuesto, nosotros seguiremos trabajando. El programa es hasta el 31 de octubre, no porque acaben los festejos, sino porque cambian de nombre. Después iniciará la Feria de Colima con varias actividades muy importantes. Después tendremos el Festival Alfonso Michel y después un mes dedicado a la ciencia y la tecnología y el programa Tiempo de Navidad. Así que tendremos actividades relativas al bicentenario y al centenario durante todo el resto del año. Un agradecimiento muy especial a quienes van a ser los protagonistas del concierto que da inauguración a este festival en unos momentos más. El tenor Felipe Castellanos y el mariachi Real de Colima, dirigido por don Jorge Salazar. Muchas gracias por su presencia. Un agradecimiento también a quienes ustedes ya vieron trabajando en las calles, en este escenario, a Donatio Morales y Los Ángeles de la Calle, con su programa Conversaciones con los Héroes. Muchas gracias, felicidades. Al grupo La Tarantela, dirigido por Carlos Kiefer, con la historia de Camina por las Calles. Muchas gracias también por su aportación. Por ahí están presentes dos magníficos artistas, Juan Pablo Fernández y Fidel Cortés, que están simbolizando estatuas vivientes. Uno simboliza, un aplauso también para ellos. Uno de ellos simboliza al revolucionario anónimo, que siempre participa en todos los procesos, lleno de idealismo y que muchas veces su nombre no logra colarse a los textos de historia. Y el otro simboliza al hombre de letras, al letrado, que también con el ejercicio de la pluma participó en la definición de los procesos de la independencia, de la revolución, como fue el caso de Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano. Así que felicidades, felicidades, muchas gracias. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar presentes. Ojalá sigamos siendo un pueblo unido que enfrente las adversidades con alegría y con cultura. Un saludo muy cordial a nombre del señor gobernador del estado. Felicidades a César Cárdenas, que es coordinador general del programa. Felicidades al director de cultura del municipio, que nos ha apoyado tanto. Si los ven parecidos es que son hermanitos. Muchas gracias. Gracias a todos. Felicidades. Muchas gracias. Colima Vive, le vamos a pedir a las autoridades que nos acompañaron, si nos acompañan por favor, tomando asiento, y vamos a comenzar con el tenor Felipe Castellanos, acompañado del mariachi Real de Colima, dirigido por don Jorge Salazar Anguiano. Un fuerte aplauso, por favor.